Euskal gizarteak dituen erronkei, denok batera egin behar diegu aurre. Gure zerbitzu publikoak defenditzea, kalitatezko enplegua sortzea, administrazioa erreformatzea, ez dago alderdi edota gobernu zoil baten eskuetan. Euskal gizarte osoaren zeregin bat da. Eta horretarako behar ditugu akordioak, horretarako behar ditugu elkarguneak, horretarako behar dugu batzen gaituena indartzea eta inbeste zatitzen gaituzten gaiak alde batera ustea. Necesitamos cambios, sí, pero acuerdos basados en el pacto entre diferentes centrado en las prioridades reales de esta sociedad vasca. No es Euskadi la que tiene que blindarse contra España. Son los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi y del resto de España los que tienen que blindarse frente a las políticas de la derecha. En esto y no en otra cosa se basa el acuerdo entre vascos que los socialistas defendemos, el juntos que proponemos en esta campaña. Porque nos avalan los hechos. Hoy aquí puedo decir que con los socialistas la sanidad pública va a estar al margen de debates y coyunturas económicas. Que vamos a defender una sanidad pública universal y de calidad para todo el mundo. Y que vamos a recuperar la mejor osaquidecha de la que tan orgullosos hemos estado siempre para ponerla al servicio de la gente y de sus necesidades. Porque invertir, invertir en sanidad pública, es invertir en la calidad de vida de los vascos y de las vascas, es invertir en igualdad y en una Euskadi mucho más justa. Vascos. en este primer sábado frente a este hospital universitario un hospital muy importante para los vecinos de esta ciudad y en cuyo desarrollo los socialistas hemos sido fundamentales por eso precisamente he querido venir aquí para hablar de lo que interesa de verdad a los ciudadanos vascos, para explicar nuestras propuestas para liderar un futuro mejor para este país durante los próximos cuatro años, para hablar de la sanidad pública, de la atención a los mayores o de cómo reforzamos nuestro sistema de protección social, para explicar cómo queremos garantizar que todos los vascos y vascas tengan los mismos derechos, que ningún ciudadano se vea abandonado, o cómo retomamos la senda de la modernización de los servicios públicos y de la Administración en Euskadi. Por eso, el 25 de septiembre elegimos algo más que un lendakari o un reparto de escaños en el Parlamento. Elegimos un modelo de país, pero decidimos también cuál será nuestro modelo de crecimiento económico. O, cómo será nuestro modelo de educación pública o de sanidad universal. Decidimos también cuál será nuestro modelo fiscal para poder sostener todos esos servicios públicos y el modelo de bienestar. Todo eso y mucho más es lo que decidimos el próximo 25 de septiembre con nuestro voto. Por eso, por eso son tan importantes estas elecciones. Suelo decirlo: Euskadi está en una encrucijada. O construimos todos juntos. Una Euskadi socialmente avanzada, o nos perdemos nuevamente en el laberinto nacionalista de consultas e identidades, o miramos juntos al futuro con ambición, o volvemos a los viejos debates que solo dividen a la sociedad y generan frustración. Y yo os digo, yo quiero mirar al futuro, y yo voy a mirar el futuro porque tengo la ambición de hacer una Euskadi. Mejor, un país mejor para todos, porque Euskadi puede hacerlo mucho mejor. Yo quiero que Euskadi sea reconocida por ser un país avanzado en derechos sociales y en igualdad. Yo quiero que Euskadi sea un territorio moderno, abierto al mundo, lleno de oportunidades para todos. Pero tenemos muchos retos por delante para poder conseguirlo. El envejecimiento de la población, la lucha contra la desigualdad, la globalización económica, son retos que tenemos que afrontar. Todos juntos, porque divididos, enfrentados, no seremos capaces de hacerlo. Yo quiero ponerme al frente de este país para sumar esfuerzos, para avanzar todos juntos. Y hace falta la implicación de todos, de partidos diferentes, de los agentes sociales, de los sindicatos, de las empresas. Hace falta la implicación de los empleados públicos, de los autónomos, de los trabajadores, todos juntos. Denok Batera. como dice nuestro eslogan. Tenemos la tarea de sacar adelante este país e impulsar las reformas con ambición. Euskal gizarteak dituen erronkei denok batera egin behar diegu aurre. Gure zerbitzu publikoak defenditzea, kalitatezko enplegua sortzea, administrazioa erreformatzea, ez dago alderdi edota gobernu soil baten eskuetan. Euskal gizarte osoaren zeregin bat da. Eta horretarako behar ditugu akordioak. oh retaracq el carguneac oh retaracq bachen gaituena indarzieta investes atitzen gaitusten gaiak aldebatera ustea pero en estos momentos cuando están en la cuerda floja acuerdos básicos de país es cuando tenemos especial necesidad de exhibir el orgullo y la fuerza del socialismo vasco el orgullo y la fuerza de quienes siempre hemos antepuesto los intereses del país a los intereses partidistas de quienes siempre hemos sabido estar allí donde la sociedad vasca nos ha necesitado, de quienes hemos estado en todo momento en la defensa de las libertades y de los derechos cívicos de los vascos, de quienes hemos acabado con el terrorismo y devuelto la libertad y la convivencia a este país, el orgullo y la fuerza de quienes nunca hemos pedido permiso al nacionalismo ni para existir, ni para defender nuestras ideas, ni para gobernar este país. El orgullo de los que hemos sido protagonistas de los grandes cambios, de los grandes avances que se han producido en este país en las últimas décadas. Euskadi necesita hoy, más que nunca, la fuerza del Partido Socialista, del partido que ha estado en lo mejor que le ha pasado a este país. Estuvimos en el acuerdo del Estatuto de 1936. Estuvimos en el acuerdo del Estatuto de 1979. Hemos estado en todos los acuerdos que han levantado la Osaquidecha que hoy conocemos, la escuela pública vasca a la que van nuestros hijos, en el acuerdo que trajo la normalización del uso de la euskera, en el derecho a la vivienda, en el pacto social de la lucha contra la pobreza. Lo mejor que le ha ocurrido a Euskadi lleva la firma de los socialistas vascos. Y cuando los nacionalistas nos han apartado, cuando los nacionalistas se han unido en torno a la construcción nacional, es cuando hemos pasado los peores momentos de nuestra historia, los momentos de división y de enfrentamiento entre vascos. Por eso son tan importantes estas elecciones. Necesitamos cambios, sí, pero acuerdos basados en el pacto entre diferentes centrado en las prioridades reales de esta sociedad vasca. No es Euskadi la que tiene que blindarse contra España, son los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi y del resto de España, los que tienen que blindarse frente a las políticas de la derecha. En esto y no en otra cosa se basa el acuerdo entre vascos que los socialistas defendemos, el juntos que proponemos en esta campaña. Una propuesta que piensa en la gente, una propuesta centrada en los deseos y en las aspiraciones de progreso y bienestar que tiene la mayoría de los ciudadanos de este país. Por eso yo os digo que los socialistas no estamos dispuestos a que el bienestar de los ciudadanos vascos se subordine a objetivos que solo el mundo nacionalista comparte. gaur arabako unibertsitate ospitalarean aurrean gaude. Oposizio traba eta kritiken gainetik sozialistok aurrera atera genuen ospitalea. Gazteiz eta arabako iritarrei ezinbesteko harreta ematen dien ospitalea. Eta alderdi jeltzaleak gero itxura gabetu duen ospitalea. Ekintzak ditugu, emaitzak ditugu. Osasun gintza publikoaren defentsan zinezgarriak gara murrizketa eta kopagoaren aurkako borrokan zinezgarriak. Langile publikoen defentsan zinezgarriak. Osasun azpiegitura berrien eraikuntzan zinezgarriak. Iritar guztiek merezi duten zaintza jasoko dutelakoan zinezgarriak gara. Bide horri argia daukagu. Osasun gintza publikoa, kalitatezkoa eta unibertsalea defendatzen dugu. Eta tinko ekingo diogu lan horri. La ciudadanía vasca necesita gobiernos que decidan en beneficio de sus intereses, que atiendan sus problemas. Siempre he dicho que la política tiene que ser útil a los ciudadanos. Siempre he defendido que las políticas que hacemos tienen que servir para la vida de los ciudadanos, para mejorarla, de todas las personas, piensen como piensen. Yo quiero que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, tengan las mismas oportunidades de progresar en la vida, independientemente de su origen, de su renta, del territorio en el que vivan o de la lengua en la que se expresen. Por eso los socialistas siempre trabajamos para todos, siempre defendemos políticas para el conjunto de la ciudadanía, porque nuestro compromiso es con todos los ciudadanos, sin excepción. Y no como hace el PP o como hace el PNV, que primero piensan en los suyos, como hicimos la pasada legislatura cuando estuvimos al frente del Gobierno de Euskadi, como hacemos siempre que tomamos las riendas de este país. Por eso queremos volver a gobernar, no para dar la tabarra con el derecho a decidir, sino para seguir decidiendo. ¿Cómo mejoramos el bienestar de los hombres y mujeres de esta tierra? Y podemos decirlo porque somos creíbles, porque para el Partido Socialista de Euskadi, la igualdad, la protección social, el bienestar de las personas y el progreso de este país forman parte de las señas de identidad de este partido. No son adornos retóricos, son compromisos que se, concreta, se concretan en hechos. Hoy estamos en este Hospital Universitario de Álava, la gran propuesta del Gobierno Socialista en materia sanitaria en este territorio. Un hospital que fue combatido a muerte por el PNV cuando estaba en la oposición y que ahora desde el Gobierno no ha sabido gestionarla con la eficacia suficiente para responder a las necesidades que tiene la ciudadanía alavesa y vitoriana. Y esa es la realidad sanitaria en Álava. Este es el balance de unos y otros que podemos traer después de cuatro años. Fuimos los socialistas quienes preservamos la universalidad de la sanidad vasca cuando ésta fue amenazada por el Gobierno del Partido Popular. Fuimos los socialistas quienes pusimos las bases para hacer sostenible un sistema de salud ante el reto del envejecimiento. Fuimos los socialistas quienes nos opusimos al copago farmacéutico desde el Gobierno y eliminamos sus efectos cuando ya estábamos en la oposición. Quienes forzamos al Gobierno del PNV a establecer esas compensaciones a los pensionistas con menores rentas. Y hemos sido también los socialistas quienes en el Gobierno y en la oposición hemos impulsado las inversiones en infraestructuras que necesita la sanidad pública vasca para que preste mejores servicios a todo el mundo. Tenemos credibilidad porque nos avalan todos estos hechos. Esa credibilidad es la que me permite hoy aquí comprometerme en el desarrollo original del Hospital Universitario de Álava, a la terminación del Hospital de Eibar y con la creación de nuevos centros e infraestructuras en los tres territorios. Porque nos avalan los hechos. Hoy aquí puedo decir que con los socialistas la sanidad pública va a estar al margen de debates y coyunturas económicas. Que vamos a defender una sanidad pública universal y de calidad para todo el mundo. Y que vamos a recuperar la mejor osaquidecha de la que tan orgullosos hemos estado siempre para ponerla al servicio de la gente y de sus necesidades. Porque invertir, invertir en sanidad pública es invertir en la calidad de vida de los vascos y de las vascas, es invertir en igualdad y en una Euskadi mucho más justa. Termino ya. La sociedad vasca necesita a los socialistas. Tenemos la fuerza de nuestro partido, la fuerza de nuestros valores de siempre. Nosotros no tenemos que disfrazarnos de lo que no somos ni esconder nuestras verdaderas intenciones frente a otros. Somos el Partido Socialista, somos el partido útil a la ciudadanía, el partido de la igualdad y de la justicia social, la izquierda que necesitan los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y los emprendedores de este país para que todos juntos avancemos hacia un futuro mejor. La gente nos está Esperando. Y yo os animo a mirar al futuro para que juntos podamos comenzar a escribir los mejores años de Euskadi. Así que ánimo, adelante y a trabajar en esta campaña. Gracias.